La Audiencia de Navarra cita a Guerrero el 5 de julio por intentar obtener un pasaporte. La sección segunda de la Audiencia de Navarra ha convocado para el día 5 de julio a Antonio Manuel Guerrero, uno de los integrantes de la manada, después de que éste intentara obtener un pasaporte a pesar de que el tribunal le ha impuesto tanto a él como al resto de procesados la prohibición de salir del territorio español sin autorización judicial, así como la obligación de entregar el pasaporte y no poder intentar obtener uno nuevo en el futuro. La comparecencia ha sido solicitada por la Fiscalía, para estudiar el supuesto incumplimiento por parte de uno de los cinco condenados a nuevos años de prisión por abuso sexual en los Sanfermines de 2016 de las medidas cautelares decretadas por el tribunal para ordenar su libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros, según ha informado la Audiencia Provincial. La comparecencia de Guerrero ante la sala podría ser por videoconferencia, según apuntan fuentes judiciales, por lo que el afectado no tendría que trasladarse a Pamplona. En la vista, que tendrá lugar el día previo al lanzamiento del chupinazo de los Sanfermines, estarán presentes el abogado del integrante de la manada y las diferentes partes: Fiscalía, Acusación Particular y Acción Popular ejercida por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. No está citado a esta comparecencia la defensa de los otros cuatro procesados, representados por Agustín Martínez Becerra, al no afectar esta cuestión a sus clientes. El abogado de Guerrero, Jesús Pérez, ha negado que la pretensión de su defendido, guardia civil de profesión, fuera a obtener el pasaporte para salir del país, y ha justificado su actuación porque lo tenía caducado y fue a pedir información, por si tenía que renovarlo para entregárselo al tribunal. Es absurdo pensar que es para salir del país, él no quiere problemas y ha ido por un exceso de celo, ha argumentado el letrado, que este jueves remitió un escrito a la Audiencia de Navarra para explicar lo sucedido. Ahora, el próximo jueves día 5 de julio la sala escuchará a las diferentes partes y deberá decidir si las explicaciones que aporte Guerrero son creíbles o, por el contrario, se ha tratado de burlar las medidas cautelares impuestas de cara a adoptar una decisión que podría llevar nuevamente al procesado a la cárcel, tal y como solicita la Fiscalía. La audiencia ha fijado esta comparecencia tras recibir esta mañana la información detallada que había solicitado este jueves a la Policía Nacional. La Audiencia de Navarra ha acordado fijar esta comparecencia tras recibir esta misma mañana la información que ayer jueves había solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental y a la Oficina de Pasaportes y DNI de Tablada, en Sevilla. Al tener conocimiento de que Guerrero había intentado obtener el pasaporte a través de un tuit de la Policía Nacional, según admite en la providencia remitida, el tribunal había reclamado información, de inmediato, y con todo tipo de detalles sobre la actuación que llevó a cabo el integrante de la manada. En la providencia, la sala pedía incluso explicaciones por las razones por las que la comparecencia de Guerrero no fue puesta de inmediato en conocimiento de este tribunal, a pesar de que los hechos ocurrieron el pasado lunes, el primer día hábil tras la puesta en libertad provisional de la manada. La Fiscalía solicitó ayer jueves al tribunal la convocatoria de una comparecencia de Guerrero tras recibir una comunicación oficial de la Jefatura Superior de Policía en la que informaba del intento del Guardia Civil de obtener dicho documento. En esta cita, el Ministerio Público solicitará la medida cautelar su ingreso en prisión, ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro.
A este respecto, el auto establece que los procesados tienen la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante este tribunal dentro de los 4 días siguientes a su puesta en libertad, así como prohibición de obtenerlo en el futuro. La Fiscalía pide que se estudie si los hechos pueden ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa. La sala debe igualmente abordar los diferentes recursos de súplica presentados por la Fiscalía y las diferentes acusaciones contra el auto que decretó su puesta en libertad en base a que ya no concurren el riesgo de fuga y de reiteración delictiva por el que permanecían en prisión provisional desde el 7 de julio de 2016. Fuentes judiciales señalan que estos recursos se abordarán con posterioridad a la comparecencia del próximo 5 de julio. De este modo, el tribunal no estudiará los recursos que piden el reingreso en prisión provisional de los procesados por el riesgo de fuga existente hasta una vez concluidos los Sanfermines. Está por ver cómo puede afectar en la sala la actuación del Guardia Civil a la hora de estudiar los recursos contra la puesta en libertad de la manada. A este respecto, la Audiencia de Navarra no descarta revocar su decisión y ordenar la detención e ingreso en prisión tanto de Guerrero como del resto de procesados y aprecia que, a raíz de la actuación del Guardia Civil, existe riesgo de fuga. Ahora mismo ninguna decisión está descartada, sostienen fuentes de este organismo judicial, https://www.elconfidencial.com/hispana/2018-06-29-manada-guerrero-pasaporte-audiencia-cita/158597-5.